tenemos un sistema CO2 que actúa con un disparador, trabaja por acá, baja acá, trabaja con 6 cilindros de 35 kilos cada uno de CO2 que van directamente a cada motor de la barcaza. En caso de incendio se percuta ahí y automáticamente saltan todas las válvulas y se va en forma automática a los 4 motores de la barcaza. Tenemos una válvula para exceso de presión en caso de una emergencia y un reloj manómetro controlador de presión, más una válvula auxiliar, valga la redundancia, de auxilio. Eso está ubicado en la barcaza de Welch, mantenido y hecho la inspección por extintores de monte.